con una misa y un sentido homenaje a autoridades educativas y niños de la escuela Kim B de la colonia Cristo Rey, una de las más marginadas de este importante polo vacacional, despiden a su fundador, el padre Pablo Pérez Guajardo. El controvertido, conocido como Padre Rebelde, fundó dicha institución educativa bilingüe con la intención de disminuir la brecha de desigualdad en materia de educación. También veló por la seguridad y la salud de los infantes, sobre todo los de las clases más desprotegidas. La directora de la institución, Raquel Mitre, aseguró que esta ciudad perdió a uno de sus más aguerridos protectores. Con mucho cariño, con mucho agradecimiento por todo el esfuerzo que él siempre hizo por todos los niños de Playa del Carmen, siempre preocupados por la salud de los niños, por su seguridad, por la educación, por su alimentación. Estamos pues muy conmovidos con su partida, pero sabemos que él está en un mejor lugar. No lo vamos a extrañar mucho, porque Playa del Carmen ha perdido una persona muy importante, al que defendía a los enfermos en el hospital, al que defendía las injusticias, al que siempre velaba por los niños, estaba preocupado por ellos. Creo que deja un vacío muy grande y siempre lo recordaremos con cariño como nuestro fundador. Con imágenes de Jorge Velázquez, Edgar Olivares.